16 de diciembre del 2022 pasamos subcontratadas a una empresa pues que no nos paga. No nos paga, desde el primer día estamos con incumplimientos en los pagos, nunca se han ceñido a la fecha que tenemos por convenio para cobrar, cometen muchísimas irregularidades, nos pagan cuando quieren y como quieren y de repente ya no nos pagan. O sea, ya hemos pasado a no cobrar. Nos deben el mes de agosto, la extra, nos tienen que pagar este mes una extra de otoño que no, todavía no la hemos cobrado, pero hay 16 provincias y las demás llevan sin cobrar desde el mes de junio. Nosotras nos empezamos a hacer huelga el día 28 de agosto y se nos unió La Rioja, Galicia, ahora está Vizcaya. El día 2 de octubre comienza la huelga Madrid y así vamos a seguir hasta que todas las provincias estemos en huelga, hasta que Correos les rescinda el contrato o hagan un compromiso de pago, o sea, que no nos falte nuestro dinero a final de mes. No pedimos más que nos paguen por nuestro trabajo. Correos contrata, empresas pirata. Si esto se arregla, huelga, huelga, huelga. Pues en Navarra estamos como aproximadamente unas 50 trabajadoras. Y ya te digo que somos 16 provincias, o sea, muchísimas trabajadoras. Hay trabajadoras que les paga J. Córdoba, que no les paga tampoco, que son las trabajadoras que están en Elche, que no pertenecen a Correos, pero están en la misma situación que nosotras. O sea, no pagan a nadie. Por eso estamos luchando, porque Correos mueva ficha y haga algo. La única solución es que les rescindan el contrato, que es un poco complicado porque Correos no ha movido, o sea, no ha abierto la boca. No sé por qué ni por qué no, las oficinas están sin limpiar, o sea, la suciedad les llega ya. O sea, es que no pueden, la gente que está trabajando no puede trabajar en esas condiciones y Correos no hace nada. Nosotras nos concentramos aquí todos los lunes y jueves a las 11 de la mañana. Entonces, en el momento que vayan uniéndose más provincias, bueno, pues estamos pensando en ir a Madrid y hacer allá una sentada o encerrarnos en algún sitio, ir a por todas, nos cueste lo que nos cueste, ir a por todas. Pedimos a las demás provincias que se unan a la huelga y que la unión hace la fuerza.